Dios les bendiga, mis hermanos, sean bienvenidos a nuestra casa de oración. Dios bendiga a cada uno de los que nos están viendo, los que estamos aquí presentes. Es un honor estar en su casa de adoración, mis hermanos, y un grande privilegio que muchos hasta ahorita no tienen, porque es mejor estar en la casa de Jehová, como dice la palabra. Así, mis hermanos, les voy a indicar, se pongan de pie para hacer una oración y dar inicio a nuestro servicio de adoración. Gloria a Dios. Oh, gran Señor, en esta tarde, Señor, al estar aquí en esta su presencia, Padre, para bendecir y alabar su santo nombre, Padre, porque solo usted es digno de suprema alabanza y adoración, Padre bendito. En esta hora, Señor, pedimos por cada uno de los que ya estamos aquí, Señor, y de los que nos estarán viendo, Padre amado, que usted sea con cada uno de ellos, Padre Santo, que a la igual manera se unen con nosotros para alabar y bendecir su santo nombre, Padre. Reciba toda nuestra alabanza, nuestra adoración, Padre, porque usted lo merece, Padre bendito. La honra sea para usted. Amén. Así, mis hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 10. Cuando lo tengan, pueden indicar con un amén y de la misma manera lo hacemos. La palabra de Dios se lee así, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló el varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta y la casa fue llena de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino, diciendo, toma fuego de entre las ruedas de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré y he aquí cuatro ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda y el aspecto de las ruedas era como de crisolito. En cuanto a su apariencia, las cuatro eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban hacia los cuatro frentes andaban, no se volvían. Cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvían, la primera en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus cuatro ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba, rueda. Y cada uno tenía cuatro caras, la primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines, este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas, y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en ellas. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental
de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba sobre encima sobre ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía cuatro caras y cada uno cuatro alas y figuras de manos de hombres debajo de sus alas. Todos juntos, mis hermanos. Y la semejanza de sus rostros era de la de los rostros que vi junto al río Quebar. Su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba hacia adelante. Amén. Así, mis hermanos, vamos a seguir adorando el nombre de nuestro Dios. Dispóngase a alabarlo como Él lo merece, y así le dejo el lugar a nuestra pastora para que siga con la alabanza. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Sí, Señor, aleluya. Te alabamos, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Santo eres, Jesús. Bendito Dios, aleluya. Bendito Dios. Señor, estamos listos para adorar al Rey de Reyes. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Señores, venimos con un corazón. Gracias, Señor. Contrito y humillado para adorar a nuestro Dios. Amén, amén, aleluya. Señor, vamos a darle gloria a Él, vamos a honrarle a Él, porque Él es digno de nuestra adoración. Gloria al Señor, te adoramos, Jesús. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bendito tu nombre, Jesús. Gloria al Señor. Hemos venido ante tu presencia, Señor, para adorarte, para bendecir tu nombre, Señor. Nos congregamos en este lugar, Señor, Señor, para adorarte, Señor. Es hora de la majestad.
Vamos a inclinar nuestro rostro para elevar una oración. Padre, en esta tarde le estamos dando las gracias, mi Dios hermano, por esta semana, Señor, de trabajo que usted nos permitió, Señor, porque sin la ayuda de usted no lo podríamos hacer, Padre. Gracias por guardarnos bien con salud, Padre, y que usted nos dio las fuerzas necesarias, Señor amado. Y en esta hora, Señor, le estoy pidiendo por estos diezmos, por estos ofrendas. Bendice, Señor, a tu pueblo. Padre, derrama de tu presencia, cada Señor. Cada uno en sus hogares, Padre, que no falte el pan de cada día, Señor. Gracias, y déle las fuerzas necesarias para seguir adelante, Padre. Señor. Le pedimos por estos diezmos, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Bendice a tu pueblo, para Señor. Para lo que van a hacer, Padre bendito. Gustosamente traemos a tu casa, Padre. Así, mis hermanos, le dejo el lugar a nuestra hermana que siga con alabanza. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gloria al Señor, aleluya. Hay una alabanza que estaba escuchando esta semana, Jesús. Y es una alabanza que llenó mi corazón y espero que así como llenó el mío, llene el suyo. Y esta alabanza dice: ¿a quién iré? Cuando estamos en la tempestad, ¿a quién iremos? Y al único que podemos ir en medio de la tempestad, en medio de nuestro dolor, podemos ir a nuestro Dios, a Jesús de Nazaret. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Te damos la gloria, Señor. ¿Quién iremos si solo tú tienes palabras de vida, Señor? En agradecimiento, Señor, porque tú has sido bondadoso y maravilloso para con nosotros. Refugio, Señor. Gracias porque a ti podemos ir, Señor. Gracias, solo Señor. Solo a ti correremos, Dios. ¿A quién iré en necesidad? De paz, y quién podrá mi vida saciar de verdad. ¿A quién iré? Ten la compasión, entenderá mi corazón, me engañará. Jesús, Cristo, ¿a dónde?
Yeah.
fuiste, Señor, por libertarnos, Señor, por borrar nuestros pecados, Señor, por cambiar nuestra tristeza en gozo, Señor. Pero hemos decidido, Señor, seguirte a ti, oh Cristo. Hemos decidido, Señor, estar aquí presentes, mi Dios, para adorarte, para bendecirte, Señor, para seguir adelante, oh Dios. Porque aún en medio de nuestro desierto, Señor, tú nos enseñas que solo dependemos de ti, mi Dios. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Tú eres santo. Podemos cantar alabanza, Señor. Alabanza sin igual. Pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. Thank you.
Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, mi Dios, porque podemos entrar confiadamente hasta el trono de tu gracia, Señor. Elevar nuestro canto a ti, Señor, y darte las gracias, mi Dios, porque nos has sostenido con la diestra de tu mano. Aleluya, te adoramos a ti. Voy a dejar el lugar a nuestro pastor para que así continúe. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga mucho más, amados, en esta preciosa tarde. Todavía es tarde. Damos gloria al Señor porque Dios nos permite estar aquí. Antes que ocupe su lugar, nos vamos a sentar ahorita. Quiero que me ayude a orar por nuestro hermano Marcos. Nuestro hermano Marcos el viernes se sentía un poco mal de salud y pues ahorita platicando con su esposa me dijo que solo se sentía un poco ya débil, ya pronto se va recuperando poco a poco. De hecho, le avisa que le mandé un mensaje el sábado a las 6 de la mañana y pues como no hubo, digo yo, pues se recuperó exactamente, mi hermano. Pero bueno, no. Ahí está nuestro hermano. Vamos a orar para que Dios lo restablezca completamente. Amén. Nuestro hermano Marco es la razón por la cual él no está aquí con nosotros. Así que vamos a orar y luego voy a dar la bienvenida a algunos hermanos que nos visitan. ¿Qué le parece si me acompaña a orar? Padre, en esta hora te bendecimos. En esta hora te hemos adorado, hemos exaltado tu nombre. Hemos venido a este lugar con un propósito específico, Señor, para darte a ti la gloria, para darte a ti la honra. Y en esta noche, Señor, nos hemos dispuesto con corazones sencillos y humildes y sobre todo llenos de gratitud para contigo. Es por ello que hemos adorado y hemos exaltado tu nombre. Te damos gracias, Señor. En este momento entramos delante de tu presencia una vez más para pedirte, Señor, que tomes el control de la salud física de nuestro hermano Marco, Señor, que pueda ser restablecido su salud física completamente. Y ahí en el lugar donde él se encuentra, que seguramente está viendo esta transmisión desde este lugar, enviamos palabras de salud, palabras de bendición sobre la vida de él. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que lo sigas guardando a él y su familia. En el nombre de Jesús, trae salud completa y plena al cuerpo físico de tu hijo. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. En la iglesia dice amén. Gloria a Dios. Ocupen sus lugares ahora sí, amados hermanos, y damos gloria al Señor porque una vez más estamos aquí en su casa. Antes de empezar la disertación de la palabra en esta tarde, quiero dar la bienvenida a los hermanos que gentilmente nos acompañan en esta ocasión. Espero leer bien los nombres, ya que yo tengo problemas de leer y espero de pronunciarlos bien. Es Wilfredo Galicia, ¿sí? ¿Está correcto? Dios le bendiga, hermano Wilfredo. Qué bueno que está con nosotros. Sea bienvenido a la casa del Señor. Gloria al Señor. Y está también Miguel Alfaro. ¿Está bien pronunciado, Miguel? Dios te bendiga, Miguel. Qué bueno que estás con nosotros. Y obviamente está Saúl también, que Saúl en otras ocasiones nos había acompañado. Aquí ya no sé si nos había acompañado. Creo que allá donde estaban, ¿verdad? Pero qué bueno nuevamente verte, hermano Saúl. Me da mucho gusto. Y a cada uno de ustedes, amados hermanos, qué bueno que podemos estar aquí. Qué bueno que tenemos el privilegio nosotros de reunirnos por ser poquitos, ¿no? Mire qué ventaja tenemos de ser poquitos. La mayoría de los pastores lo que quieren es tener una mega iglesia, ¿verdad? Y es bueno porque estamos trabajando para rescatar almas para el reino del Señor. Pero estas son las ventajas que tenemos las congregaciones pequeñas. Cuando venimos comenzando, nosotros somos relativamente nuevos en esta ciudad. Dios nos ha traído a predicar y qué bueno que podemos nosotros reunirnos. Mire, todavía no estamos en la capacidad que hasta el momento el gobierno de salud nos ha dicho que pueden estar. Así que nos alegra mucho. Si ustedes no tienen un lugar, consideren esta casa donde nosotros adoramos al Señor y que ustedes se puedan unir con nosotros. Nosotros lo único que hacemos en este lugar es, primero, adorar al Señor y tener compañerismo, confraternidad como hermanos en Cristo que somos. Así que si usted anda buscando un lugar donde puedan de alguna manera adorar al Señor y confraternizar, conocernos y crecer en el Evangelio, quiero decirle que usted esté en este lugar. Gloria al Señor. Quiero predicar la segunda parte de lo que dejé el viernes. Dije que les iba a dar en dos partes la sección que Dios ha puesto en mi corazón con respecto al análisis concienzudo, con respecto al hombre. ¿Qué es el hombre? Yo creo que la mayoría de nosotros, y cuando hablo de hombre estoy hablando del género humano, ahí las,
las damas están incluidas también, porque la Biblia en reiteradas ocasiones se presenta preguntas muy increíbles que hombres piadosos, inspirados por el Espíritu Santo, también se preguntaron. Yo sé que la mayoría de nosotros tiene muchas preguntas con respecto a lo que nosotros, ¿por qué estamos aquí? Las preguntas filosóficas que desde el principio de la humanidad muchos hombres y mujeres se hacen: ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Son preguntas que regularmente están rebotando en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Y cuando nosotros acudimos a la palabra del Señor, ahí podemos encontrar la respuesta a esas preguntas grandes que todo ser humano se ha hecho. Y el viernes predicaba acerca de que el hombre... tenemos que considerar ciertos aspectos importantes para poder considerar, para poder entender al ser humano, para que nosotros podamos entenderlo. Y el primer punto, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hice el viernes. El primer punto que les mencioné, para poder nosotros, un estudio y que incluye ciertas suposiciones que son básicas, no podemos hacerlas a un lado con respecto cuando estamos analizando al ser humano, al hombre en sí. Y el primer punto que les mencioné es que nosotros tenemos que partir que el hombre es un ser único. Como usted, no hay dos sobre la faz de la tierra. Así que si en algún momento usted lo han comparado con alguien, o nosotros mismos en ocasiones a veces decimos, wow, yo quisiera ser como aquel. Olvidémonos de eso, porque usted es un ser humano único, decía también, con todas sus virtudes y también con todos sus defectos. Usted es un hombre, usted es una mujer única, y ¿sabe qué? Dios lo creó así. Somos seres humanos, hombres únicos. El hombre también es inacabado e inacabable. Hablaba acerca de que nosotros constantemente estamos aprendiendo. Algo que está acabado es este púlpito, ya fue hecho y ya está finalizado, ya no se puede él de alguna manera reproducir o seguir aprendiendo de otros púlpitos. No, él está terminado. Las sillas donde nosotros estamos, donde ustedes están sentados, ya están acabadas. El tapicero puso su último tapiz, el carpintero clavó el último clavo, así que esa silla ya no se puede reproducir en otra silla, así que ya está acabado. Nosotros no, desde la cuna a la tumba, nosotros constantemente tenemos la capacidad de aprender si nosotros nos lo permitimos. Así que somos, no estamos completos, nos falta también. El hombre también es un ser finito. Y cuando hablo de ser finito, implica que tenemos límites concretos y específicos. No lo podemos todo, no lo sabemos todo, no tenemos el control de todas las cosas, mas sin embargo, Dios nos creó así para que junto a otro hombre o junto a otros compadres, como le decimos nosotros, podamos funcionar de manera correcta, podemos tener armonía. Y el cuarto punto que les mencioné, que el hombre es un hombre contingente. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, que ha empezado a existir en un punto de la existencia, en un punto de la vida, nosotros empezamos a existir, y también eso nos tiene que llevar a la conclusión que un día vamos a dejar de existir en el mismo tiempo. Así que nuestra existencia terrenal, nuestro aspecto terrenal, nuestra vida aquí no es eterna. Vamos a dejar de ser un tiempo, pero debemos nosotros alimentar lo que, donde hay eternidad, y lo que es eterno en todo hombre y en toda mujer, que nos distingue absolutamente a todos, aún aquellos que creen en Dios y aún los que no creen en Dios. Fueron creados con cuerpo, alma y espíritu. Eso nos hace iguales absolutamente todo. Es un ser humano contingente. Y hoy quiero predicar acerca de que el hombre es un ser objetivo. Todo ser humano tiene objetividad en su corazón, en su vida. ¿Y qué significa esto? Es un ser que tiene la capacidad de apreciar cuál es la realidad de las cosas. Cuando decimos objetivo, es que nosotros tenemos la capacidad. Por eso es que usted piensa, ¿qué estoy haciendo con esto que estoy haciendo? No sé si en algún momento usted se ha pensado, se ha puesto a pensar y ha analizado un poco que quién le enseñó, quién le enseña a un niño que si hace algo malo le va a ir mal. Por ejemplo, cuando un niño, bueno, estábamos pequeños o los niños están pequeños y de repente accidentalmente va caminando y allá hay un bote de agua que de hecho era mío, pero gracias a la hermana Marta que me puso otro por aquí, muchísimas gracias.
va caminando y de repente él no se fija y por andar jugando tira el vaso con agua o algo y se quiebra, y la mamá lo escucha y pregunta, ¿quién fue? Y aunque él haya sido, lo primero que él dice, yo no sé, se cayó solo. Porque hay esa intención en el corazón, que desde pequeño nacemos con eso. Dios nos creó así, con una realidad que conlleva las cosas que nosotros hacemos, las consecuencias que nosotros vamos a obtener cuando hacemos cosas agradables, y también está esa objetividad en el interior de todo ser humano, de las consecuencias que vendrán si las cosas que nosotros nos permitimos hacer son desagradables, y nosotros sabemos los resultados. Por eso es que es muy importante que nosotros, ya que estamos analizando la cuestión del ser humano, la objetividad hace que el hombre distinga las cosas que son opuestas, lo bueno de lo malo, la diferencia entre el día y la noche, lo dulce de lo amargo, lo provechoso y lo perjudicial, porque el ser humano es objetivo, tiene una realidad clara de lo que son las cosas. Y por eso es que en muchas ocasiones nosotros tenemos que ser realistas con respecto a nuestra realidad del día de hoy. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Sabe por qué vienen esos pensamientos? Porque hay algo dentro de nosotros que Dios nos creó de esa manera. Y por ser objetivo, el hombre juzga, razona las cosas. Diferente al reino animal. Que el reino animal vive por instinto. Nosotros vivimos por razonamiento, por criterio. Tenemos criterio de las cosas. Sabemos que si vamos por la calle y lo primero que vemos es que si viene un carro, no vamos a caminar así, aunque de repente yo he visto uno que otro, ¿verdad? A veces me asusta a mí, hay personas que caminan así, y más ahorita con el teléfono, a veces me pongo a observar y de repente hay personas que van así, y yo a veces quisiera hablar, le digo, hey, va a topar con algo, porque de repente esas cosas nos pierden, pero nosotros tenemos conciencia clara de qué son las cosas. Sabemos que para poder cruzar de un lado a otro la calle, nosotros si vamos a pie, tenemos que ver a los lados, a ver si viene un carro, si es una calle transitada. Si vamos manejando, tenemos que ir con precaución, por eso están los espejos, los, como le dicen a esas cosas, para que nosotros tengamos una idea clara y una realidad de lo que son las cosas. ¿Saben por qué actuamos nosotros así? Porque hay objetividad en el corazón de todo hombre y de toda mujer. Tenemos un panorama claro de lo que son las cosas. El hombre razona, se forma criterios y establece escala de valores. Teme ciertas cosas porque hay muchas cosas que pueden ser que él sabe que son perjudiciales para él y por eso las evita. Decía mi mamá, Ronnie, ten cuidado con quién te juntas, hombre. Y yo le decía, pero ¿por qué? Si yo tengo amigos que... No, ten cuidado, tenés que aprender a diferenciar aún en las amistades que vos, como toda mamá hondureña, que vos con las que te juntas, tenés que tener cuidado. Porque hay amistades que no son saludables y tú tienes que aprender a diferenciar, porque cuando las amistades te llevan al abismo, ellos son los primeros que se hacen un lado para juzgarte y decirte, mira cómo estás, porque tenemos que tener claro aún esas cosas. ¿Por qué nuestra madre, aún cuando nosotros crecemos, nos ponemos a pendientes de que digo, no, yo no puedo, aunque me gusta andar con ciertas personas, yo no puedo, porque la realidad, las cosas no andan por el buen camino? Necesitamos tener esa objetividad. Dios nos ha creado así, de esa manera. Sabemos que si andamos en el camino correcto, nos van a suceder cosas buenas y saludables. Y lo contrario es lo mismo también. Sabemos que si andamos por el camino torcido, no nos van a esperar cosas saludables. Por eso es que nosotros tenemos que usar la objetividad que Dios ha puesto en nuestro corazón. Quizás es una palabra un poco difícil, sino que nosotros tenemos que usar la realidad de las cosas, para que de alguna manera nosotros aprendamos a caminar el corto tiempo que tenemos sobre esta tierra. Es muy importante que estamos estudiando esto y que podamos nosotros, entiende que hay cosas muy perjudiciales, procura otras cosas porque sabe que son vitales. Por ser objetivo, el hombre fomenta virtudes y condena vicios, cultiva habilidades y reconoce sus limitaciones.
No todo lo podemos. Hay cosas que yo necesito de mi prójimo para que me pueda ayudar a poder sobrellevarlas. No lo puedo todo, no lo sé todo. Por eso es parte de la objetividad que nosotros debemos de tener como seres humanos. Y la objetividad que debemos de tener es que nosotros necesitamos ser conscientes que para caminar en este mundo necesitamos la injerencia y la presencia de Dios en nuestra vida. Porque sin Dios no vamos a llegar lejos. Ser objetivo implica que nosotros seamos conscientes de esas cosas también. Otro de los puntos interesantes que quiero recalcar que Dios ha puesto en mi corazón es que también el hombre es un ser con un sentido de responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos un sentido de responsabilidad. Como dije anteriormente, mientras que el reino animal prevalece el instinto, en el hombre existe un sentido claro de responsabilidad. Somos responsables ante la vida. Y es por ello que cuando el hombre alcanza cierta edad, comprende que está sujeto a ciertas leyes. Que si la viola puede traer consecuencias desagradables a su vida. Cuando nosotros crecemos nos damos cuenta que hay cosas que nosotros tenemos que siempre procurar, porque si nosotros nos sobrepasamos sobre las leyes, podemos hablar de las leyes terrenales, van a venir consecuencias a nuestra vida. Y nosotros lo aprendemos ya cuando crecemos. Quizá cuando estábamos niños nosotros nos decíamos, oh, yo quiero hacer esto, yo quiero ser libre, quiero ser astronauta, quiero ser tantas cosas, quiero ser arquitecto, quiero ser doctor. Y cuando crecimos nos dimos cuenta que para poder llegar a eso hay que tener una serie de responsabilidades que cumplir para lograr dichas metas que nosotros nos hemos propuesto. Es importante que nosotros podamos entender que el hombre fue creado con un sentido de responsabilidad en el interior. Por causa de su sentido de responsabilidad, el hombre comprende que no puede satisfacer sus gustos y sus preferencias y necesidades sin tomar en consideración los medios que utiliza y las consecuencias que sobrevendrán. Miren, esta mañana, después que terminamos de orar, los que estuvimos en la oración a las 4 de la mañana, se dieron cuenta que pues, hoy tuvimos el privilegio que nuestra hermana Leti estuvo orando esta madrugada y estábamos nosotros ahí. Y después que terminé de orar, siempre me quedo un rato. Yo, mi esposa y ellos se fueron a hacer otras cosas y yo me quedé ahí y vino un pensamiento a mi vida que yo pienso que Dios lo puso en mi corazón y de hecho lo escribí, cualquier momento lo comparto ahí. Hay una diferencia entre derecho y algo que nosotros queremos hacer. Hay una diferencia, un abismo de diferencia entre algo que es derecho o algo que voluntariamente yo hago. Y me vino ese pensamiento y después me puse a analizar la realidad, es que sí. Hay una diferencia entre derecho y decisión. Hay una diferencia en derecho y elegir lo que yo hago. Hay una grande diferencia. ¿Por qué vino ese pensamiento? Ya después me puse a analizar yo. Y es que he andado pensando con respecto a las personas que dicen que nacieron como nacieron. Y usted, en pocas palabras, buen entendedor. Elección, eligen ser así. Y como eligen ser así, lo quieren hacer un derecho. Al punto tal que se van a las protestas y yo tengo derecho. Hay una gran diferencia entre un derecho es con respecto a culto, a cierto aspecto de expresión. Eso es un derecho. Todo ser humano tiene derecho a expresarse. Todo ser humano, nadie se le puede limitar a que no se exprese, a que no diga lo que siento. Eso es un derecho, por eso es que están las Naciones Unidas abogando por muchas cosas que se constituyen en un derecho. Un derecho es una cosa y una elección es otra. Yo elijo ser como soy. Yo realizo lo que realizo porque quiero y me da la gana. Pero en muchas ocasiones para poder de alguna manera camuflajear muchas cosas del ser humano con un sentido de respaldo, evadir la responsabilidad que todo hombre y toda mujer tiene, lo constituye en que es derecho, en que yo nací así, en que yo soy así y no puedo cambiar. La realidad es que Dios y la palabra de Dios dice otra cosa. Amén.
Y nosotros, que por eso es que debemos de entender, porque hay un sentido de responsabilidad en todo ser humano. Las consecuencias que sobrevienen al hacer las cosas, gran parte de la felicidad del hombre depende de la responsabilidad con que procede en la vida. Somos dichosos y felices de acuerdo a cómo procedemos ante la vida. Somos desdichados o somos infelices de acuerdo a cómo procedemos ante la vida. Por eso es que nosotros debemos de entender aún más los desórdenes sociales que roban la felicidad y la armonía. Son por causa de que el hombre viola su sentido de responsabilidad, ¿sabe? Cuando el hombre viola su sentido de responsabilidad, viene la infelicidad. Viene la insatisfacción en el corazón. Cuando el hombre viola ese sentido, se siente desdichado. Cuando el hombre es responsable ante la vida, es feliz. Cuando es irresponsable, es infeliz. No hay vuelta de hoja, porque eso lo trae con el sentido de responsabilidad que fuimos creados nosotros. Todos nosotros tenemos sentido de responsabilidad. Como dije anteriormente, nosotros podemos vislumbrar las cosas a raíz de lo que, de acuerdo a nuestras acciones, lo que puede acontecer. Lo que nos diferencia del reino animal. El reino animal se vive por instinto y por supervivencia. Nosotros tenemos proyectos, tenemos responsabilidad, tenemos metas que alcanzar, nos visualizamos y decimos, yo quiero ser aquello. Un animalito no razona de esa manera, aunque es un ser viviente, no razona de esa manera, vive por instinto. Aunque hay algunos animalitos que si usted se toma el tiempo de enseñarles algo, uno se admira y uno dice, wow, este solo le falta hablar a este animal, pero es por cuestión de tiempo. Pero el ser humano, con respecto vaya creciendo en la vida, usted se va dando cuenta de muchas responsabilidades, de que usted ha sido creado con una gran gama de aspectos internos, que si usted los desarrolla como Dios quiere que los desarrolle, usted va a ser un hombre y una mujer que pueda aportar algo extraordinario para esta humanidad. Por eso es que es muy importante que nosotros podamos entender que cuando nosotros nos seguimos bajo la responsabilidad con la cual nosotros debemos de actuar, la vida nuestra va a ser un factor de ayuda para nuestro prójimo. En vez de ser un factor de perjuicio, va a ser un factor de ayuda, pero es de acuerdo a la responsabilidad que nosotros emprendemos hacia la vida. Tenemos que actuar con responsabilidad, porque nosotros como seres humanos fuimos creados con eso. El hombre también es un ser con una visión amplia, con un panorama grande. Esto significa que el hombre tiene una extraordinaria panorámica de la vida. Su ángulo de percepción es muy amplio. El hombre, para satisfacer las necesidades básicas de supervivencia, el hombre tiene una gran gama de variedad de intereses y capacidades. Sus recursos naturales son extensos y están llenos de posibilidades. Cuando nosotros somos diligentes, cuando nosotros somos trabajadores, cuando nosotros somos luchadores, cuando nosotros le damos, como dicen las personas colombianas, le damos al camello, vamos a vivir de manera que a Dios le agrade. Por eso es que es muy importante que nosotros podamos entender, amados hermanos, que hay una gran gama de posibilidades, de recursos, que son extremadamente extensos y que estamos llenos de muchas posibilidades. Dios nos brinda muchas posibilidades de acuerdo a la responsabilidad que nosotros nos conducimos en la vida. El hombre tiene la capacidad también de dominar muchas cosas. Como tiene una gama amplia, un panorama grande, tiene muchos recursos y el ser humano tiene la habilidad de dominar muchas disciplinas. Usted puede ser un pintor y puede tener atracción por la política o por X cosa y encontrar mucha satisfacción en cada una de ellas. Una persona puede tener como oficio el ser mecánico y a la misma vez puede ser un excelente músico.
Mientras nosotros podemos, puede ser un coleccionista de pintura o un político o un jardinero, sus habilidades no se limitan a lo que puede hacer con las manos. El hombre está capacitado para realizar de muchas maneras, sus esfuerzos son muy variados, posee fuerzas manuales, espirituales, emocionales, dinámicas, aún mentales, por lo tanto puede ser útil de muchas maneras. Cuando nuestra visión es amplia, no solo podemos nosotros conformarnos de hacer una cosa, sino podemos nosotros expandirnos a poder realizar muchas cosas y de esa manera poder ser de beneficio y de ayuda para las personas o para nuestros colegas que nos rodean. Es muy importante que nosotros podamos considerar eso, que fuimos creados. El ser humano fue creado con esas habilidades. Dios nos creó así, con esas capacidades extraordinarias. Y con la ayuda de Él nosotros podemos realizar todas esas cosas. El hombre es un ser con un sentido de responsabilidad extraordinario. El hombre es un ser objetivo. Tiene una visión clara de lo que son las cosas. No se engaña solo. ¿Ha escuchado usted? Mire, una de las cosas que yo en mis pensamientos locos me pongo a pensar es que si yo no permito que alguien me pueda mentir o que me mienta, y pues si él o que ella cree que me mienten, está bien, pero yo no lo puedo permitir. No puedo permitir que alguien me mienta. Porque no está bien, ¿verdad? Se siente mal uno cuando le miente. Mucho menos puedo mentirme yo mismo. Porque lastimosamente muchas personas se mienten ellos mismos. Una realidad, está la realidad de las cosas y ellos no quieren ver la realidad de las cosas. Y eso es mentirse uno mismo. Y uno como ser humano, creado con la objetividad de parte de Dios, no puede permitirse esas cosas. Uno tiene que ser consciente de la realidad que está viviendo en este mismo instante. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es mi realidad? Y y partir de ello para empezar a poder accionar y hacer cambios con respecto a mi realidad. ¿Cuál es mi realidad? Eso lo hace la objetividad, una visión clara. Clara también, el hombre también, lo último que quiero hablar en esta noche, que también el hombre es un ser espiritual, y esto me gusta mucho. Todos, hombre y mujer que usted mira sobre la faz de la tierra, aunque nunca hayan visitado una iglesia, aunque nieguen que Dios es real, aunque digan cuánta cosa, ese hombre y esa mujer es un ser espiritual porque Dios lo creó así. No es espiritual por aspectos innatos en él, es espiritual porque Dios lo creó de esa manera. Por eso es de ahí que nace la necesidad del hombre y de la mujer de adorar algo. Es ahí que nace la necesidad del hombre y de la mujer de siempre poder adorar, poder preguntarse muchas cosas. De ahí nace la necesidad. El hombre es un ser espiritual, o si quiere usar palabras que regularmente nosotros usamos en el ámbito de la iglesia, el hombre es un ser religioso o espiritual. Esto significa que el hombre es por naturaleza espiritual o religioso. Como resultado de, no como resultado de su formación ni por decisión voluntaria, es espiritual de manera innata, íntimamente es espiritual. Mire, le voy a hacer una referencia, o le voy a poner un ejemplo. La música es espiritual. Y siempre que hablo de estas cosas, recuerdo que nosotros, sin darnos cuenta, lo que escuchamos y lo que vemos, podemos nosotros empezar a tomar acción sin que nadie nos diga. Mire, le voy a poner un ejemplo. Usted está en un lugar. Está en un lugar ahí, usted está ahí porque de repente está esperando algo. Y de repente usted empieza a escuchar música sin que usted se dé cuenta. Bien, empieza a mover las manos o le hace con el pie así. Sin que le digan. Sin que le digan, hey, mueve el pie. No, usted a veces está en un lugar y usted sabe que no puede estar tarareando. Y usted, uy, ¿qué estoy haciendo? Porque luego, porque ahí somos espirituales.
Hay una necesidad en el interior del hombre de adorar. Por eso es que muchas personas, la mayoría de las personas, con la música los traslada. Yo siempre les comento esto, ¿verdad? Los muchachos, con la música. A veces la música los y a todos nosotros escuchamos música cristiana y adoramos al Señor. Y la música, aún los cantos, nosotros, la hermana que canta las alabanzas, nosotros adoramos juntamente con ella. Y hay una alegría en nuestro corazón porque estamos adorando al Señor. Cuando la gente que no tiene Cristo también adora al cantante que está escuchando. También está, y a veces unos hasta le hacen que quieren cantar igual que él, pero es imposible porque esa persona ya él nació con ese don y con ese talento. Pero el que escucha la música lo traslada. No sé si usted ha escuchado una música y usted dice, wow, me acuerdo cuando estaba en mi pueblo. Y fue hace 10 años y usted escucha esa música y de repente la escuchó cuando estaba allá. Y aún en este mismo instante, cuando usted la escucha, ya después usted se traslada literalmente, porque el ser humano, el hombre, y la mujer es un ser espiritual, y esa espiritualidad necesita ser saciada. Necesita, cuando el hombre no adora algo, a Dios va a adorar algo, pero el hombre constantemente está adorando porque el hombre y la mujer es un ser espiritual y tiene una necesidad enorme de saciar esa necesidad, válgame la redundancia. Hay una necesidad enorme de saciar. Su religiosidad lo obliga a procurar las cosas del Espíritu y lo hace consciente de que a menos que esa necesidad sea saciada, habrá en él un vacío. Mientras esa necesidad espiritual no es saciada, el hombre anda buscando llenarla en diferentes maneras y por diferentes puntos y por diferentes métodos, porque hay una necesidad. Y esa necesidad espiritual de todo hombre y de toda mujer tiene el nombre de Dios y no va a ser suplida ni con muchas mujeres, a los que les gustan muchas mujeres, no va a ser suplida con mucha droga, a los que lastimosamente practican eso, no va a ser saciada con mucho alcohol, lastimosamente, a los que practican eso, va a ser saciada solamente cuando el hombre encuentra a su creador, y cuando viene rendido a los pies, empieza el hombre a funcionar de manera correcta como Dios quiere. Al contrario, el hombre anda inventando ser feliz. Y sin fuera de Dios, el hombre simple y llanamente inventa ser feliz. Inventa porque el hombre cree que está siendo feliz cuando está emborrachándose. Pero me han contado a mí que al siguiente día, ni Dios lo mande, cómo se sienten las personas que practican esas cosas. Le doy gracias al Señor que yo no practiqué esas cosas. El Señor me rescató a mi temprana edad. Pero el hombre inventa ser feliz y lo inventa bajo otras cosas que, en vez de traer plenitud, en vez de traer felicidad al interés del hombre, trae desdicha, trae problemas, trae situaciones difíciles. Una ocasión estaba, fuimos a evangelizar por aquí, por las trailas, y creo que hace un año, dos años, no recuerdo bien, pero aquí por las trailas, por donde está el Sony, anduvimos ahí repartiendo, no sé si los hermanos, algunos hermanos se acuerdan. Y fuimos a un lugar ahí, y estaba un señor. Y el señor estaba, me vio, yo creo que andaba, no andaba así, ¿verdad? Porque salimos a evangelizar como, no, como andamos cambiados, pero cuando el señor me vio, quizá él me vio la Biblia que la llevaba en mi hombro, dijo, oh, ese es cristiano. Y cuando yo iba caminando hacia él y él tenía su cerveza, educadamente el Señor la empezó a esconder y le digo, ¿cómo está? Dios le bendiga, mire, mi nombre, si queremos, no quiero quitarle mucho tiempo, solamente le voy a dar este tratado, quiero decirle que Dios le bendiga y pues ahí cuando tenga tiempo lo lee. Ah, ok, ¿y usted de qué religión es? Y me gusta porque ya hay una plática, ¿no? Ya podemos nosotros entrar. Oh, yo, pues, la verdad, pues soy cristiano. Seguidor de Cristo. Eso es ser cristiano, seguidor de Cristo. Porque a veces nosotros decimos, soy cristiano, y luego nos preguntan, ¿y qué es cristiano? No sé, soy cristiano. No sé, solo sé que soy cristiano. Seguimos a Dios por tradición, ¿verdad? O a Cristo por tradición. Pero no tenemos una explicación. ¿Tú por qué vas a la iglesia? ¿Por qué voy a la iglesia?
Porque voy a la iglesia, la verdad, fíjate que no sé, pero yo voy. Tenemos que tener una razón por qué vamos a la iglesia. ¿Por qué sigues a Cristo? Oh, sigo a Cristo porque la verdad, pues, Él ha cambiado mi vida, me ha dado salvación, me ha dado plenitud desde mi temprana edad. Yo vivo contento. Por eso es que sigo a Cristo y por eso es que te puedo invitar y te puedo compartir de lo que Cristo ha hecho conmigo, lo puede hacer contigo. Y empezamos a platicar con este señor y me dice, usted es cristiano. Y me dice, ¿sabe que tengo aquí, verdad? Y le digo, sí, pero no se preocupe. Híjole, es que me da pena, no, tranquilo, imagínese. Más bien, mucho hace usted con ponerla a un lado, ¿verdad? Porque se mira que es una persona, pues, educada, respetuosa, ¿verdad? Otro, como bajo los efectos del alcohol, y pues luego hacen cuanta cosa. Pero ese señor, y le digo yo, no se preocupe. Y le digo yo, no sé usted qué es lo que quiere lograr con eso. Pero déjeme decirle que lastimosamente esa situación no lo va a llevar a ningún punto a usted. ¿Por qué le digo eso? Porque nadie que vive bajo los efectos del alcohol se puede dar testimonio de que ha llegado lejos. Creo que nadie. Nadie que viva bajo los efectos de la drogadicción, lastimosamente, que mucha gente está sumergida en eso, se escucha el testimonio que ha llegado lejos, que ha sido alguien grande, la vida al contrario. Termina mal el ser humano. ¿Sabe por qué? Porque ahí no hay satisfacción. El ser humano cree que en eso hay satisfacción, pero la realidad es que es desdicha. ¿Pero sabe por qué el ser humano se infiltra, se allega a todo eso, a todas esas cosas? Porque hay una necesidad espiritual que él quiere saciar. Hay algo interno que él quiere saciar. Y muchos saben que el único que puede saciar esa necesidad se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, pero no quieren buscarlo porque hay muchas cadenas que atan al ser humano. Y este es un pequeño paréntesis, por eso estamos nosotros, iglesia, para orar, para interceder, para aquella gente, para que Dios pueda quebrar, pueda romper todo yugo y que puedan ser libres de toda esclavitud, para que puedan venir al verdadero conocimiento y puedan ser saciados de esa necesidad espiritual que el hombre anhela. Por eso es que cuando nosotros venimos a Cristo, caminamos diferentes ahora. Así es. Por eso es que cuando bendito día que el Señor nos encontró, ahora nosotros ya no necesitamos de esas cosas o las personas que hacían esas cosas. Llegamos a la conclusión, o mucha gente llega a la conclusión y dice, wow, mi vida desperdiciada, mi vida tirada a la basura, mi vida tirada allá a donde no sirve. Bendito sea el Dios que nos alcanzó. Es importante que nosotros podamos entender que esa necesidad espiritual todo hombre y toda mujer la tiene, y cuando venimos a Cristo esa necesidad es llenada, ese vacío es saciado. Es importante que nosotros podamos entender la realización definitiva del hombre radica precisamente en el encuentro que él pueda tener con Dios. No hay otra, no hay vuelta de hoja. La verdadera felicidad del hombre radica en el encuentro, en un encuentro extraordinario que puede tener con Dios, y en un encuentro personal, no en un encuentro que nos puedan contar otras personas. No, en un encuentro personal yo puedo decir que Dios es bueno por lo que Él ha hecho en mi vida. Yo puedo escuchar de otras personas decir, wow, Dios es bueno. Y yo digo, no. Pero si yo no lo he experimentado, yo no puedo decir. Y si digo, nada más estoy repitiendo lo que escucho. Para nosotros poder sentir la realización plena, necesitamos nosotros experimentar el toque maravilloso de Dios en nuestra vida y caminar no por lo que nos digan, no por la tradición, no porque le pasó a mi abuelo, mi abuela dijo que Dios era bueno, así que yo digo que Dios es bueno. No, yo tengo que tener una experiencia real, genuina y verdadera para llegar a la conclusión y decir, verdaderamente Dios es bueno conmigo. Amén. Pero eso solo puede ser llenado cuando nosotros tenemos una experiencia real y cuando tenemos un encuentro tajante con el Dios de los cielos. Nos volvemos personas realizadas.
y encontramos satisfacción en la vida. Pero si falta eso de no tener un encuentro con Dios, el ser humano siempre anda dando tumbo, buscando la felicidad en un lado y en otro. Y fuera de Dios el hombre no encuentra felicidad. Fuera de Dios lo que el hombre encuentra es infelicidad. Y no lo digo por asustarlo, lo digo porque así es, la Biblia lo dice y nosotros fuimos creados de esa manera. Por lo tanto, yo espero que nosotros podamos considerar que fuimos creados de esa manera porque hay una necesidad en nuestros corazones. Por eso es que el salmista escribió ese precioso salmo, del cual el versículo que estamos considerando, en el versículo 8, capítulo 4. Prediqué el viernes de eso y voy a concluir con esto. En el mismo versículo 4, aunque el viernes lo leímos, pero voy a leerlo porque siempre el pastor tiene que considerar la Biblia, ¿verdad? Y les he estado hablando la palabra del Señor, hermanos. Salmos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Se lo voy a leer todo porque el salmista está hablando de admirarse, de él sentirse sorprendido de lo maravilloso que es Dios, de la creación de Dios, de todo lo que Dios ha creado, inmenso, maravilloso, la luna, el sol y las estrellas. Y el salmista empieza a ser inspirado por el Espíritu Santo. Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste las fortalezas a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Aquí está la pregunta por la cual toma el nombre esta predicación que he estado realizando. Digo, se pregunta el salmista, está viendo todas las cosas y él llega a una pregunta, a una interrogante, a preguntarse internamente, y cuando ve toda esa magnificencia, increíble Dios lo que tú has creado, qué maravilla, lo veo y me asombra, está considerando el salmista, entonces llega a la conclusión, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre? ¿Sabe qué es el hombre? Somos la corona de la creación. Por eso es que usted es bello. Por eso es que las damas son bellas. Porque somos la corona de la creación. Las damas acuñan un pensamiento que dice, no hay mujer... fea. Ahí lo dijo mi esposa. No hay mujer fea, sino que mal arreglada. Yo puedo decir eso a los varones también. No hay hombre feíto, solo es que a veces no nos gusta arreglarlo. De hecho, nosotros los hombres somos así más rústicos, pues. Yo le digo a mi esposa, ella sabe que, honestamente, para venir a predicarles a ustedes aquí, yo me he visto así, ustedes lo saben, los que me conocen de ahí, yo ando en mi casa, después de una calzoneta, un pantalón de jean, porque nosotros somos así, más rústicos, más básicos, pues. Mientras que la mujer, a los que están casados, me van a entender y van a saber de lo que estoy hablando. Tenemos que avisarle unas 3-2 horas antes, porque para poder salir a un tiempo, nosotros 5 minutos ya estamos listos, y las damas no, porque son más delicadas. Y hablo de esto porque necesitamos nosotros entender que Dios nos ha creado así. Amén. Y el salmista está considerando, está viendo todas las cosas, dice, ¿qué es el hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, el hijo del hombre para que lo visites? Lo hiciste mucho menor que los ángeles, pero lo coronaste. La corona de la creación somos nosotros. Somos, podríamos nosotros decir, como la cereza en el pastel. Somos la corona de la creación de Dios. ¿Sabe? Por eso es que el enemigo no le hace daño a Dios con los animales. No vuelve loco a los animales. No usa los animales. ¿Sabe que por eso el enemigo envuelve en muchas cosas y en muchas maneras al ser humano? Porque de esa manera le hace daño a Dios, porque somos la corona de la creación de Dios. Y Dios nos creó de esa manera, nos creó como seres únicos. No olvidemos esto, hermanos, hermanas, amigos que nos visitan. No olvide esto. Si usted en algún momento ha querido ser como otra persona,
Olvídese de eso, usted es como es. Y como es usted, así lo creó Dios. Cuando Dios lo creó a usted, Dios quebró el molde. No hay otro como usted sobre la faz de la tierra. Así que disfrute tal y como usted es. Y si usted necesita hacer algunos cambios, considerando la palabra del Señor, le sugiero que lo haga, porque es para su propio bienestar. Pero usted es un hombre y una mujer único, es único. Yo soy único. No hay otro como yo sobre la faz de la tierra. Somos seres humanos, Dios nos creó de esa manera. Ya estoy concluyendo. Y voy a los puntos para que los que gusten anotarlo. El hombre es un ser único. El hombre es inacabable, inacabado. Constantemente tenemos la capacidad de aprender. Aún cuando nosotros llegamos aquí, yo sé que algunos de ustedes algo aprendieron hoy o algo se nos va a quedar de este predicador gordito. Quizá ya lo habían escuchado en otros lugares o de otra manera, pero ¿por qué cree usted? Porque constantemente nosotros tenemos la capacidad de aprender, porque no estamos acabados, no hemos sido concluidos, tenemos la capacidad de que constantemente nosotros estamos aprendiendo. El hombre es un ser finito, tiene limitaciones usted tiene limitaciones, y sabe que Dios lo creó así. No se sienta mal, no diga, ay, ¿por qué no hago esto? Porque usted tiene limitaciones, yo tengo limitaciones. Dios nos creó así, nos creó como seres finitos. El hombre también es contingente. También acuérdese de algo, y no es por asustarlo, un día vamos a partir de esta tierra, somos contingentes, estamos de paso. Un día nacimos, pero un día nos vamos a ir de esta tierra. Y Dios nos creó así para que mientras estemos con esta tierra, alimentemos nuestro ser espiritual, y cuando despertemos en otra vida, podamos gozar de lo que Dios nos ha prometido. Pero es ahorita aquí, por ser seres humanos. El hombre es un ser contingente, el hombre es un ser objetivo, tiene una situación clara con respecto a su realidad. No podemos evadir nuestra realidad, somos conscientes. Que en muchas ocasiones nos queramos hacer de la vista gorda, eso es diferente, pero tenemos una conciencia real de lo que son las cosas, tenemos una conciencia real de cómo está nuestra vida ahorita, sin que nadie nos lo diga, sin que nadie esté esculgando, sino nosotros sabemos. Aún nosotros sabemos cómo estamos nosotros. ¿Por qué cree usted? Porque alguien lo anda diciendo. No, porque hay objetividad en su interior. Usted sabe cómo está. Yo sé cómo estoy. Eso habla de ser un ser humano objetivo. Dios nos creó así. El hombre es un ser con un sentido de responsabilidad. Usted es responsable ante la vida. Por eso es que usted, si es casado, usted es responsable ante su esposa. Si tiene hijos, tiene responsabilidad para con sus hijos. Si tiene mamá, es responsable en cuanto esté sus posibilidades con su mamá, y así sucesivamente. Porque el ser humano tiene un sentido de responsabilidad. Todos. Que algunos quieran ser irresponsables, eso es otra cosa, pero todos tenemos un sentido de responsabilidad. El hombre tiene una visión amplia, puede hacer muchas cosas. Tiene la capacidad de desempeñar muchas cosas, de aprender. Si usted dice, usted ve algo, no sé, yo me acuerdo cuando compré un juguete, y ya grandote, yo creo que fue como el 2015, ya estaba bien grande, bueno, New Orleans. Y salieron unos juguetes, todavía los andan los muchachos, aún gente adulta no anda eso de, no lo puedo pronunciar bien, las dos rueditas, hoverboard, o patines eléctricos fue. Y me acuerdo que una vez andaba caminando en el parque, y vi que un muchacho andaba eso, y yo vi que él estaba encima de las patines, porque cuando uno no lo puede, uno dice, wow, ¿cómo es eso? Y uno le entra curiosidad por aprender, y a mí me entró curiosidad, y llegué con la noticia a la casa con mi esposa, y le digo, ¿sabes qué? Vi un juguete ahí que lo puede usar uno ya grande también, porque luego andar con juguetitos pequeños, como que no, uno ya grande, uno tiene que comprarse unos juguetes más o menos. Y le digo, fíjate que no los había visto ahí, le digo, vi unos patines que se sube uno y es de tener equilibrio. Y si tú te paras, ahí están, pero si le das, mira qué bonito. Y rápido, antes de llegar a la casa, averigué el precio, $600. Y llegué ahí y le digo, es que son nuevos, pero no está muy caro, le digo, para ir marcando el terreno ahí por la cuestión de la economía, ¿verdad?
Y no está muy caro, pero la verdad me gusta, me quisiera dar ese cariñito, le digo a Anaí, porque para eso trabajamos, ¿no? Si usted trabaja, dése sus cariñitos, hombre, no se limite a cosas. Si usted tiene la posibilidad de trabajar y darse sus cariñitos, hágalo. Si tiene la posibilidad de darse sus cariñitos, decir, este sábado, después de haber trabajado de lunes a viernes, me voy a echar un buen plato de sopa, hágalo, hombre. No se limite usted. Si usted trabaja, disfrute lo que trabaja. Y entonces le dicen ahí, a ver si lo compro, mija, mira, voy a ahorrar y voy a comprarlo porque me gusta. Y ya le digo, ya cuando tenga el dinero, yo te invito a que lo vayamos a comprar. Y sí, fuimos. Lo que le quiero decir es que el hombre tiene una amplia visión y todo lo que de alguna manera él se propone lo puede aprender. Y ya me compré el juguete ese, lo llevé a la casa y primero me practiqué la casa y hice un relajo en el cuarto que usted no tiene una idea. Topado bastante con los muebles porque no sé si me están entendiendo, han visto esas patinetas, ¿no?, que tienen dos rueditas. Y compré hasta la que traía Bluetooth con el teléfono y le ponía música ahí y caminaba. Y no me duró mucho la patineta porque mi hermano se subió con otro muchacho y me la quebraron y hasta ahí llegó. Pero lo que le quiero decir que aprendí, y al principio vi el muchacho y dijo, no hombre, wow, eso ha de ser difícil. La realidad es que no, solo es cuestión de tener el equilibrio. Y una vez me llevé a toda la familia a enseñarle al parque, ahí cuando vivimos en Nuevo Orleans, hasta hacer carrerita. Y por ahí grabaron un video que yo dije que nunca lo subieron porque me pegué un porrazo, hermanos, que ustedes no tienen unidad. No aprendí mucho, pero lo que le quiero decir que el hombre, lo que se propone aprender, usted aprende. Usted va a un trabajo y le dice, ¿qué sabes hacer? Usted necesita trabajo y le dice, pues no sé mucho, pero puedo aprender. ¿Sabe por qué? Porque fuimos creados con eso. ¿Puede hacer carpintería? No, yo soy bueno en algo. ¿Qué puede hacer usted? Oh, yo soy pintor. ¿Es pintor usted? Oh, sí. Pero ¿puede hacer cross molding? ¿Puede poner cross molding? No, pero si me enseña, aprendo. ¿Por qué cree que usted es así? Porque usted fue creado de esa manera. Tiene una visión amplia, el hombre y la mujer. Por eso es que usted no puede darse el uso de decir, no, es que yo no puedo. No se dé esos lujos. Esos son lujos que no nos podemos dar nosotros. Por lo menos intentémoslo. Y después de intentarlo, decir, no puedo. Lo llevo al ámbito culinario, esto yo. Al ámbito de la comida. Y a veces estoy sentado de repente y alguien dice, no me gusta. Y lo primero que yo pregunto, ¿ya lo probó? No, pero ¿cómo puede decir que no le gusta? Pruébelo y después dice, no me gusta, porque yo a veces he dicho, no me gusta, y luego alguien me dice, no, no que no me gusta, sino que nunca lo he probado, pruébelo, y lo pruebe, no, deme más, quedo pidiendo más, más bien, por eso lo llevamos en todas las áreas, nosotros somos así, los seres humanos somos así, tenemos la capacidad, no podemos conformarnos con lo que nos dicen, o con decir, no, ¿sabe qué? No, pruebe, haga algo, pruebe, diga, intenté, pero no pude, está bien, pero por lo menos intentemos, porque el hombre tiene eso, la mujer tiene eso en su interior, y no podemos nosotros conformarnos con decir, no, yo no puedo. Yo les decía el viernes también, que hasta el que dice, yo no sé hacer nada, yo soy un bueno para nada, hasta para eso sirve. Para algo es bueno, para nada, pero es bueno en algo. Así que nosotros no podemos decir, no, no, nosotros podemos realizar algo porque Dios nos creó con eso. Tiene una visión amplia el hombre. El hombre es un ser religioso, espiritual. Solo su necesidad espiritual, mi amigo, que me están viendo por medio de estas pantallas, por medio de esta transmisión, quiero decirte que si hay una necesidad que tú le has andado queriendo saciar con algo o con alguien, quiero decirte que el único que puede saciar ese anhelo espiritual es Dios. Y mientras no vengas a Dios, esa necesidad siempre va a estar en tu interior. Y yo te invito, como me invitaron a mí un día, prueba a Cristo, Ronnie, y ya verás que tu vida va a cambiar. Y yo digo, ¿será? Sí, prueba a Cristo. Y como ha resultado conmigo, yo te puedo decir a ti, prueba a Cristo y verás que tu vida va a cambiar. Gloria a Dios. Va a tomar un giro de 180 grados y tu vida va a ser diferente.
ya no vas a tener necesidad de pretender ser feliz, sino que vas a ser feliz. Con mucho o poco vas a ser feliz, porque la felicidad no está en una gran cuenta en el banco. La felicidad no está en andar un carro del año. La felicidad no está en tener una casa, porque de repente vienen los tornados, todas esas cosas, y se lleva la casa. Y nosotros tenemos la felicidad en las cosas materiales, ahí se nos va a ir. La felicidad se encuentra en Jesucristo, porque Él nunca cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y si nosotros estamos en Cristo, va a haber plenitud en nuestro corazón, porque hemos saciado ese vacío en nuestro interior. El hombre es un ser espiritual. Así que si usted siente una necesidad, usted dice, es que yo a veces no sé ni yo mismo, me entiendo cómo me siento. Hay una necesidad espiritual. Yo decía que iba a ser feliz cuando tuviera esto, pero ya lo tuve y resulta que siempre sigo teniendo esa necesidad. Yo decía que iba a ser tan contento cuando tuviera una pantalla grande donde podía ver los partidos, lo que le gusta el fútbol, las noticias, y resulta que lograron comprar al esfuerzo la pantalla grande y resulta que sigue habiendo una necesidad. No, yo voy a ser feliz cuando tenga muchos ceros en la cuenta del banco y resulta que trabaja mucho y tiene sus ahorros en su país o aquí y resulta que siempre sigue teniendo necesidad. Oh, yo voy a ser feliz cuando tengo una troca, porque me gustan las trocas 4x4. Resulta que se compró su troca con mucho esfuerzo y mucha dedicación y siempre sigue teniendo esa necesidad, porque esa necesidad se llena cuando nosotros venimos rendidos a los pies de Cristo y decimos, Señor, sé tú conmigo, ayúdame, te necesito en mi vida. Y ahí empieza que aunque no tengamos las otras cosas, vamos a ser feliz. Ve que al revés las cosas. Las cosas son al revés. Cuando Cristo llega al corazón, lo llena todo. Cuando no está Cristo, nada puede llenarlo. Así es. Gloria a Dios. Cuando Cristo está en el corazón del hombre, aunque no tenga nada, lo tiene todo. Cuando Cristo no está en el corazón del hombre, aunque el hombre lo tenga todo, no tiene nada. Anote eso, porque eso no sale todos los días. Porque hay una necesidad en nuestro interior. Y mi deseo es que usted considere esto que Dios ha puesto en mi corazón para cada uno de nosotros, aún para los que no pueden estar viendo ahorita en vivo y los que van a ver este video cuando quede grabado en la red social. Quiero decirte que si hay una necesidad en tu interior, solo Cristo la puede saciar. Póngase de pie, iglesia. Aleluya. Yo no sé si usted de alguna manera dice, pastor, yo soy cristiano y doy gloria a Dios por estos mensajes. Usted dice, ¿sabe qué, pastor? La verdad que hay una necesidad. No tiene que pasar al frente ahí usted. Objetivamente, objetivos seres humanos, objetivos alguien que está es realista como está ahorita. Eso es ser objetivo, ser consciente como estamos ahorita, no como vamos a estar mañana o como estuvimos ayer, porque ayer ya pasó, mañana quién sabe, ahorita cómo estamos, cómo estoy ahorita. ¿Sabes qué? La verdad, tengo una necesidad interna, lo tengo todo, tengo trabajo, tengo poquito dinerito, tengo un techo, tengo cómo moverme, pero hay una necesidad, pastor. Esa necesidad la quieres hacer Jesús en tu corazón. Jesús quiere enseñar plenitud en tu vida. Padre, te doy gracias en esta noche. He predicado esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, para tus hijos que estamos aquí, Señor, y aún para aquellos que nos están viendo, Señor, por medio del Facebook. Padre, que esta palabra pueda surtir el efecto en el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, de los amigos que han escuchado o que van a escuchar esta palabra, Señor, por medio de un video. Que tu Espíritu Santo pueda venir a redarguir el corazón y pueda traer una realidad consciente en el espíritu, en todo el ser del ser humano, y que de acuerdo a ello, Señor, empiece a tomar acción. Que al escuchar, Señor, esta palabra seamos conscientes que tú nos creaste con todos esos aspectos en nuestro ser interior, que nos creaste como seres únicos, que nos creaste con la necesidad de constantemente estar aprendiendo, Señor, que nos creaste con una necesidad enorme en el corazón, que nos creaste con limitaciones, Señor, que nos creaste con habilidades, Señor, que nos creaste con todas estas cosas. Permite que vengamos a ti, Señor, y podamos encontrar plenitud en tu presencia. He predicado esta palabra, Señor, y que sea tu Espíritu Santo redarguyendo el corazón. Si hay alguien que en este momento quiere llegar a tus pies, Señor, toca sus corazones.
Toca su vida, Señor, y que pueda este hombre o esta mujer llegar a tus pies y pueda encontrar esa plenitud que solo tú puedes dar, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos y hermanas, Señor, que estamos aquí. Bendícelos, ayúdalos. Si hay alguna necesidad, Señor, en la vida de ellos, sé tú, Señor, supliendo conforme a tus riquezas en gloria. Gracias te damos, Señor, por tu presencia. Gracias te damos porque una vez más nos has permitido estar en tu casa. Hemos adorado tu nombre, hemos escuchado tu palabra, Señor, y te damos gracias. Yo sé, Señor, que de este lugar vamos a salir renovados nuestra mente. Vamos a salir con una perspectiva diferente de cómo entramos. En Cristo Jesús te pido bendición por tus hijos. Amén y amén, Señor. Aleluya. Gloria sean dadas a Dios, hermanos. Dios es bueno, Dios nos creó con todas esas cosas que nosotros tenemos, y solo vamos a encontrar plenitud cuando venimos rendidos a los pies de Cristo. Ya nos estamos yendo, hermanos, nuevamente Dios les bendiga a todos, a los que nos visitaron, nuevamente sean bienvenidos, y a los que nos estuvieron viendo, que Dios les bendiga. Estamos transmitiendo estos cultos online con el único propósito de poder ser bendición para ustedes que no pueden llegar a este lugar. Queremos también bendecirles por medio de la palabra. Que Dios me los bendiga a ustedes también. Y los anuncios, hermanos, el martes tenemos a las 7:30 culto de oración. Si ustedes tienen la posibilidad de venir, venga a la oración a las 7:30. El viernes a las 7:30 de la noche tenemos nuestro culto general también. El domingo a las 4 de la mañana estamos orando. Seguimos con la oración a las 4 de la mañana. De 4 a 5 estamos teniendo un tiempo de clamor, de búsqueda al Señor. Estamos pidiéndole al Señor por las necesidades y para que Dios pueda alcanzar al perdido. Y el domingo a las 6 de la tarde, como hemos tenido nuestro servicio hoy, nuevamente nos reunimos en esta casa para adorar y exaltar el nombre del Señor. Que la paz de Dios, amado, sea con cada uno de ustedes, y que Dios me los bendiga. Y que esta semana que está pronto a comenzar el día de mañana, aunque mañana es feriado, pero la mayoría de nosotros los hispanos pues trabajamos siempre, que sea una semana bendecida y llena de la presencia de Dios en su vida. Que Dios me los bendiga, amados. Estamos despedidos.